El triunfo de Javier Milei en el balotaje y su promesa de reducir al máximo el gasto en la administración pública ya empezó a tener repercusiones en la provincia incluso antes de que asuma la presidencia. Donde más impactó los anuncios del flamante presidente es en la obra pública, donde ya anunció que la va a suspender con el argumento de que no tenemos plata. En Catamarca, la Cámara de la Construcción ya adelantó que si esas medidas se cumplen, alrededor de 3.000 personas quedarían en la calle. Además de mencionar que ya hay empresas en la provincia que empezaron a enviar telegramas de despidos a sus empleados. También está la promesa de eliminar las transferencias discrecionales a las provincias y mantener la reducción del impuesto a las ganancias y al IVA que fue impulsado por el ex candidato a presidente Sergio Massa y que impactan en forma directa en la coparticipación. Los gobernadores del Norte Grande ya expresaron su preocupación por estas posibles medidas y no descartan ir a las justicias para no perder el envío de estos fondos. Por otra parte, y adelantándose a lo que se viene, el gobernador Raúl Jalil tomó la iniciativa para alinearse con las nuevas medidas que se tomarán a partir del 10 de diciembre en la Nación. En este sentido, propuso a la legislatura eliminar las PASO provinciales y establecer un tope salarial en los tres poderes del Estado para que nadie cobre por arriba de lo que percibe el primer mandatario. También convocó a los referentes de el Poder Legislativo, Judicial y demás organismos estatales junto a los gremios provinciales para aunar criterios en torno al gasto en la administración pública. En definitiva, el plan motosierra que plantea el presidente electo ya genera preocupación en las diferentes administraciones provinciales que analizan tomar distintas medidas para afrontar lo que se viene. Ante este panorama, vale preguntarse, ¿qué otras decisiones podría tomar la provincia para hacer frente a la merma de recursos nacionales?